Floricanto presenta. Familiaris Consorcio, exhortación apostólica de su Santidad Juan Pablo II sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Tercera parte, misión de la familia cristiana. 2. Servicio a la vida. Punto 1. La transmisión de la vida. Itinerario moral de los esposos. Esta pedagogía abarca toda la vida conyugal. Por esto la función de transmitir la vida debe estar integrada en la misión global de toda la vida cristiana, la cual sin cruz no puede llegar a la resurrección. En semejante contexto, se comprende cómo no se puede quitar de la vida familiar el sacrificio. Es más, se debe aceptar de corazón, a fin de que el amor conyugal se haga más profundo y sea fuente de gozo íntimo. Este camino exige reflexión, información, educación idónea de los sacerdotes religiosos y laicos que están dedicados a la pastoral familiar. Todos ellos podrán ayudar a los esposos en su itinerario humano y espiritual, que comporta la conciencia del pecado, compromiso sincero a observar la ley moral y el ministerio de la reconciliación. Conviene también presente que en la intimidad conyugal están implicadas las voluntades de dos personas, llamada sin embargo a una armonía de mentalidad y de comportamiento. Esto exige no poca paciencia, simpatía y tiempo. Singular importancia tiene en este campo la unidad de juicios morales y pastorales de los sacerdotes. Tal unidad debe ser buscada y asegurada cuidadosamente, para que los fieles no tengan que sufrir ansiedades de conciencia. El camino de los esposos será pues más fácil si, con estima de la doctrina de la Iglesia y con confianza en la gracia de Cristo, ayudados y acompañados por los pastores de almas y por la comunidad eclesial entera, saben descubrir y experimentar el valor de liberación y promoción del amor auténtico que el Evangelio ofrece y el mandamiento del Señor propone. Y el reto de hoy es hacer una oración en familia al Sagrado Corazón de Jesús.